El gobierno, los empresarios y el Congreso buscarán en los siguientes 7 días concertar una reforma tributaria que satisfaga las necesidades de recaudo, sirva para generar empleo y resuelva la controversia técnica, política y económica que hay por la propuesta del presidente Duque de ampliar el IVA al 80% de los artículos de la canasta familiar. Hemos establecido puntos en común y hemos abierto un espacio de discusión con el Ministerio de Hacienda y el equipo económico en los temas donde hay preguntas, inquietudes, preocupaciones, para tratar de construir consensos en el país. No es fácil llegar a un acuerdo pleno. Lo estamos intentando y es posible que lo consigamos, pero no hay certeza de que eso sea factible. El compromiso que tenemos quienes estamos opinando alrededor de este tema es que la reforma conduzca a que Colombia esté mejor después de que la hayamos tramitado o que se haya tramitado esta en el Congreso de la República durante las próximas 6 u 8 semanas. El presidente Duque expedirá mañana una directiva ordenando a todas las entidades públicas ahorrar en gastos de funcionamiento y hasta en esquemas de seguridad, incluyendo el suyo.